primer paso para sobrevivir en un aeropuerto por tantas horas es conseguir una botella de agua. La más grande que se pueda y la más barata. En el episodio pasado nos quedamos que estaba en Suiza, mi última parada en Europa antes de volver a mi México querido. Ahí me encontré con amigos que no había visto desde hace años, como mi amigo Pasqui. Mi amigo Quentin vino desde una parte lejana de Suiza. Lejana son 2 horas y media para ellos. Y tomamos cervezas junto al lago. Todo fue risas y diversión hasta que tuve que decir adiós. Alles klar. Ah, ja, alles klar. Super. Dann kommen, dann gehen wir sie zahlen. Dann gehen wir jetzt Vollgas. Mi amiga Jessica también me dio hospedaje en Suiza. I need to wear my glasses for this. Yes. Oh my god, I look so intelligent. Yeah. Well, but it is actually corrected, right? Yeah. It's not the hipster like this. I thought you were just doing it for the hipster part. También decidí intentar rasurarme la barba para recordar cómo me veía sin ella. Este es el momento que mucha gente había estado esperando, mucha gente. Yo no, la neta, la voy a extrañar, pero es momento de decir adiós. No más barba. Como dije, lo más difícil siempre es decir adiós. So Tony's about to leave now. It's crazy, so we don't quite know when we see each other again. But I mean, I guess we agree that our story is to be continued. No, but I'm really curious actually when the next time is gonna be. And where? No, how do you feel? Nervous, excited, sad, happy, lots of things actually. Tengo un chingo de hambre, así que permítame cenarme este delicioso sándwich. No había regaderas y me necesitaba bañar, pero como buen mexicano improvisé una forma de hacer lo que necesitaba. Me quedé trabajando por muchas horas en un restaurante, no tenía prisa. Después trabajé por más horas en las sillas del aeropuerto, todavía no tenía mucha prisa. Y vi una película que se llama Pandillas de Nueva York, estuvo muy buena. Oficialmente llevo más de 24 horas aquí. 26 horas. No me he vuelto loco todavía, creo. Ahora ya me voy a mimir. Bye. Hasta eso me recibieron bien.
trabajando en la oficina. Termina, fin. Me da tanta nostalgia que termine esto, ¿sabes? Este es el inicio del fin. Y ahora, esto fue el fin del inicio.